Gracias, familia, ¿cómo están? Aquí bienvenidos a otro videoblog. Hoy es día lunes, inicio de semana. Pues nada, como han de ver, guache, vengo solo, la chavalona, el chavalón no viene. Y pues no se crean, o sea, no es que no, bueno, no vienen conmigo ahorita. Pero yo voy a pasar, lo que pasa que hagan de cuenta que como la chavalona hoy en lunes tiene clases de peinado, porque ya está estudiando peinado, maquillaje. Entonces su escuela ya empieza a las 5:30, ¿verdad? Y la fui a dejar hace ratito, porque en la mañana pues ya habíamos quedado yo con el chavalón de que a las 6:30 nos íbamos a ver en la casa, pues. Y le dije yo a Adi, a mi esposa, le dije, te voy a dejar, y ya luego regreso, me cambio y ya me voy con el chavalón. Pero ya cuando venía llegando a la casa, me mandó un mensaje el chavalón que si hubiera parte, pues. Y yo, para haber sabido, pues ya no hubiera regresado, dado vuelta, porque el tráfico ahorita está bien pesado, machín. Ya nomás me hubiera esperado allá con la chava, allá donde estudia la chavalona, pues me hubiera esperado afuera, esperarla, y en lo que ella saliera, pues ya no vamos a la tocada. Y pues sí, así que ahorita voy a pasar por Adi, por mi esposa, y ya de ahí nos vamos a ir a la tocada. De hecho, hoy, han de decir, es raro, en día lunes, sí es raro, porque casi no tocamos en día lunes, pues. Pero es para toda la gente de Querétaro, déjenme saber en los comentarios, porque al compa que le vamos a ir a tocar es de Querétaro, pues, y me dijo que le celebran a un santito. La verdad, honestamente, se me olvidó el nombre del santito, le pido una disculpa por eso, pero déjenme en los comentarios. Así que pues hoy celebran ellos el santito que se celebra en Querétaro, que son las fiestas patrias de allá, me parece. Y pues, ¡oh, la verga! ¡Ay, ay, ay! ¿Escucharon ese desmadre? Que si hubiera venido el chile hubiera caído encima. Sí, así le digo, así que pues ahorita vamos para allá. De hecho, este vato que le vamos a tocar es un amigo que trabaja ahí conmigo en el restaurante, se llama Sergio. Así que, Sergio, un saludo, viejón. Este pato a su familia. Así que nos vemos más adelantito, porque voy manejando solo. Entonces, pues si me ve un policía, pues me puede chingar. Así que pues hay que evitar eso. Nos vemos más adelantito. Y guache, vengo aquí en el camino, pues. Y honestamente me siento hasta raro venir solo. Yo me acostumbré a venir pues con mi esposa, obviamente, y el chavalón, pero extraño un chingo a la chavalona, porque pues obviamente ella es el motor, pues, mío en lo personal y de la agrupación, porque pues obviamente ella es la que hace un chingo de trabajo que ustedes no ven. Pero bueno, sí, sí, extraño un chingo pues que ella venga aquí a mi lado, porque guache, su asiento viene vacío. El de atrás, el chavalón, pues no viene tampoco. Y pues sí, como que me siento raro y sí, es triste, pues, o sea, así como, venga, vengo solo. No quisiera imaginarme como tener que ir a tocar, irme solo, así como ahorita. Espero y nunca pase, porque pues es feo, y siempre quiero que la chavalona venga conmigo a mi lado. Así que la neta sí, sí se siente medio culerón. Bueno, familia, ¿qué creen? Pues ya me siento ya mejor, ya con ya mi esposa ya viene al lado conmigo. La neta es feo venir de solito. Como les dije al principio del video, nunca me había pasado así, pues, porque pues siempre vengo con mi esposa, obviamente, que es la pieza clave aquí del equipo, y sí me sentí raro, pero ya ahorita ya me siento más a gusto, porque mire, guachen. Y siempre dice que vengo de la tosa, ¿eh? No, es que, pero guachen. Así, toma la mala vida. Guachen, el rollo es esto. Hagan de cuenta que así, aunque ella venga como, entre comillas, de la tosa, porque no es la tosa, pues, sino que luego a veces lo hace como darme carrilla de que, oh, vamos a pasar por un Starbucks, porque sabe que a mí me molesta, pues, porque digo, haz de cuenta que yo soy una de las personas que me gusta llegar con tiempo a mi trabajo y puntual, ¿sí o no? Sí, sí, es eso. Ajá, entonces. Y digo, luego yo puedo ir a comprarlo con tiempo antes. Ajá, y ándele. Eso es lo que me da un poquito de coraje, porque digo, bueno, Adi tiene todo el bendito día y a la mera hora quiere ir. Y tengo carro en la casa. Sí, tiene carro en la casa, pues yo le dejo un carro aparte, el carro de ella, pues. Y ella puede hacer lo que ella quiera en la mañana, porque pues tiene todo el tiempo libre. Y digo yo, llego a veces, salgo del jale y a veces voy con corto de tiempo, chinguiza, vengo matándome en la carretera, machín. Y llego y ella me dice, flaco, tenemos que ir a comprarle comida a los niños. Dije, obviamente tengo que ir porque son mis hijos, ¿me entiendes? Ni modo que yo los deje con hambre, obviamente ni madres. Prefiero llegar a tener una tocada que yo deje a los niños con hambre o sin comida. Pero es porque no queremos dejar algo que ellos tengan que hervir, recalentar, exactamente, o cosas así. Y ya le digo, vieja, le digo, ¿tuviste toda la bendita mañana? Ok, y no pudiste, y ya, vamos en chinga, voy a comprar en lo que ella termina de arreglar, todavía tengo que ir a comprar la comida. Regreso, y ya vamos en chinguiza, ando en el camino, machín. Ah, vengo sin ganas.
Unas. Y si pasamos por un Red Bull, y si pasamos por un Starbucks, y si pasamos por un Monster, y luego empieza el chavalón a ¿cómo le puedo decir? Como hacerme como provocando, segunda. Ajá, haciéndole segunda, como provocando de que sí, no te quiere comprar. Y digo, puto. Y, pero de eso, pero quería como que venga enfadando. Sí, a veces viene con otro corajito, uno con otro encima, pero es normal, es parte de ella y yo entiendo y digo, al rato. Porque aunque me arreglo 3 horas antes, nunca me da sí, el tiempo, al ¿no? Al último, hombre, al último. A los que tienen esposa o viven con una mujer, pues han de saber cómo está el rollo, cómo se maneja esto el mundo de las mujeres. Entonces, pues yo a veces la entiendo, pero sí me frustra un poquillo, pues. Porque yo sí llego a la carrera, a la verga. No voy a pasar lo que me pasó hace ratito que venía yo grabando y frené así y se vinieron las cosas para enfrente. ¿O sí? Sí, pero pues así les digo, plebes, ya me siento ya mejor porque pues ya viene ella conmigo. Y pues la neta, a ninguna tocada desde el principio que nosotros empezamos con esto, ella ha venido de principio a fin. Desde el día uno. Desde el día uno. Así desde que. Es más, desde que tocaba sin bocinas. Desde que tocaba yo sin bocinas, ella. Verga, ¿y ahora qué pedo? ¿Y ahora qué pedo? Dice que es derecho. No, pero primero lo marcaba para acá. Dale para allá. Yo creo que sí. Ajá. Sí, así les digo, pero bueno, pues ya vamos para la tocada. De hecho, hace ratito me mandó un mensaje el Chuy. Y creo... No, ¿sabes qué? Te marca derecho porque es esa carretera. Entonces te va a pedir ahorita que le des para acá. No, güey, porque me marcaba al principio para acá, pero ahorita que estuve aquí se puso así derecho. ¿Oh, sí? Ok. Me mandó un mensaje el Chuy que ya había llegado y me dijo que habían como chinelos. No sé si en Querétaro sí se manejan. En Querétaro se manejan eso. Yo que sepan, Morelos. Sí. ¿No te estás equivocando de lugar? Los chinelos no, son Morelos. El que trabaja conmigo es de Querétaro, pues él me dijo. Pero no me había dicho que iba a haber chinelos, él no me dijo que iba a haber una banda. Ya lo demás no puedo decir. Pero sí, así que ya vamos. Y pues nada, ahorita yo fui a recoger a Adi de la escuela De make-up. Pero hoy tuvo peinado, así que para por las. Por cierto, aquí viene Doña Pelucas. Sí, ahí viene Doña Pelucas. Si a alguien le interesa, una mujer que encuentre aquí, o si su novia de ustedes anda buscando a alguien que las maquille o las peine para una fiesta especial, contacten a la chavalona. Y me viene y la deja a medias, miren. Ni la terminé, miren, aquí le faltó este pedazo que le hiciera el peinado. La chavalona es bien cabrona, ya se la sabe bien machín, así que contáctenla. Síganla en sus redes sociales como Adi Beauty Glow, ¿sí no? No, ¿cómo es? ¿Aquí les va a aparecer? Adi-Beauty Glow. Ahí está. Nos vemos al ratito. Yo le pongo precio a ti.
cenando y para los que no, pues feliz martes ya, porque ya casi ya es martes. Saludos. Bueno, hoy el lunes, gracias a Dios, nos cayó trabajito y tuvimos que trabajar, pero guachen, saliendo la tocada, cómo se discutió la chabrona con unas enchiladas. Guachen, ¿eh? Así que buen provechito para los que